nosotros desde la Fundación del Bicentenario entendíamos que debíamos trabajar este producto, por llamarlo así, en razón de que es parte de nuestra identidad regional y de nuestra identidad sudamericana. Entonces la Fundación, conjuntamente con Casa de la Libertad, que está en Chuquisaca, y Casa Histórica, que siempre nos abrió la puerta a los efectos de poder transmitir esta identidad, y por supuesto la Universidad Nacional de Tucumán, nos hemos permitido poder darnos este gusto de sacar la marcha patriótica, poner su música de Blas Parera, jugarla y juntarla con la letra original y por supuesto pedirle a los historiadores a que puedan elaborar desde el presente hacia el pasado, que nos digan qué es lo que había en ese momento y cómo hoy nosotros lo sentimos, cómo lo sentimos a esa fuerza que nos liberó o que nos dio hoy lo que es nuestra patria, la patria grande que podemos decir, la latinoamericana o la patria sudamericana, pero a su vez también la patria chica, la patria argentina, pero hay algo mucho más chica que la patria del Tucumán. Ciertamente hubo un tiempo de conquistas, guerras, gloria, perdón y olvido. Poco antes de entrar al 1800, se sucedían una serie de rebeliones indígenas que denunciaban las opresiones de los españoles. La de los hermanos Catari, en el Alto Perú, y la de Túpac Amaru, más abajo. A pesar del asesinato de estos líderes y la victoria de los realistas, las rebeliones produjeron incómodos ecos en todo el territorio hispanoamericano, extendiendo un espíritu de resistencia a la corona, hasta confluir en los movimientos independentistas. Un factor decisivo fue la expulsión del orden de los jesuitas en América. Ellos, además de administrar efectivamente el territorio, lideraban las universidades, donde estudiaron muchos de nuestros libertadores. Con su expulsión, se precipitó la incomodidad en las colonias. Mientras tanto, en América del Norte, las 13 colonias británicas que la constituían enfrentaban al reino de Gran Bretaña y alumbraban una nueva nación, los Estados Unidos de América. Su emancipación no hubiera sido posible sin la ayuda de Francia y España, imperio enemigos a los ingleses. Atento la corona española a no perder sus territorios, crearon un nuevo virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, una nueva organización administrativa y jurídica que buscaba resolver un claro problema geopolítico. El Virreinato del Perú era tan extenso que su influencia no llegaba a los territorios del sur. Será sobre este nuevo escenario que se ensayarán los primeros movimientos decisivos y precursores de la Revolución de Independencia. En aquel 1810 entonces estamos en una América que está absolutamente en estado de ebullición, deponiendo las autoridades coloniales y reivindicando el pueblo la soberanía de decidir sus propios gobiernos ante la falta de gobierno en España. El Imperio Español había estallado en pedazos, había sido invadido por Bonaparte, había sido derrocada y desplazada la monarquía española de los Borbones y reemplazada por el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, quien era el nuevo rey de España. En este marco, a su vez, España se encontraba en una guerra por su independencia contra Bonaparte. Ahí se había producido un hecho muy importante, porque al quedar acéfala todo lo que eran las Españas de Europa y de las Indias, el pueblo sale a protagonizar su historia. Y acá aparece, por primera vez, el pueblo constituido en nación y consciente de que es una nación y con la vocación de unificarse en la nación. En España vemos cómo se conforman distintas juntas, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar se conforman unas juntas a partir de un estado deliberativo en que entra el pueblo español. Y eso mismo se replica en América, donde ese 25 de mayo nuestro de 1810, en realidad es uno más de todos los estallidos que se están produciendo en América, que habían tenido su antecedente en 1809 con el levantamiento en Chuquisaca,
protagonizado por un compromisionado nuestro, por Bernardo de Monteagudo. Había sucedido lo mismo en Chile, lo mismo pasaba en Caracas, en Ecuador, y el centro y núcleo realista se había mantenido muy firme en Lima, que va a ser, por otra parte, el último bastión en toda la Guerra de la Independencia en caer en la batalla de luego de la batalla de Ayacucho, ¿verdad? El triunfo de Sucre sobre Canterac. La marcha patriótica entre 1812 y 1813, con todas sus estrofas y su estribillo, que todavía cantamos el estribillo, pero no todas sus estrofas, representa a las Provincias Unidas de América del Sur. Representa una idea política que era la América del Sur unida. Representa una idea económica, en el caso de las provincias del norte argentino, Tucumán. Tucumán era el centro de esa América del Sur. Aquí estaba la posta de Carreta, porque acá estaba el punto medio entre el Perú, el Alto Perú, y el puerto. Por eso hace mención a las batallas, a los triunfos, a la sangre derramada en Potosí, Cochabamba y La Paz, a las batallas de Tucumán. La marcha patriótica es la idea de la América Latina grande, de la Sudamérica grande. No pudo haber 25 de mayo de 1810 sin el primer grito libertario de América, el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. Un levantamiento popular, liderado por independentistas como el tucumano Bernardo de Monteagudo. Ideólogos de la revolución, sacerdotes, indígenas, comerciantes, artesanos, ancianos, todo el pueblo salió a manifestar sus ansias de libertad e independencia. Más de 1000 combatientes dispuestos a dar la vida por la liberación de Charcas y proyectada todo el virreinato. Para 1810, en el virreinato del Río de la Plata, ya se había constituido la primera junta. Liberado con éxito la batalla de Suispacha contra el ejército real enviado por el virreinato del Perú. Al mando del ejército del norte iba el general Manuel Belgrano. La lucha por la independencia mantuvo activo al ejército desde 1810 hasta 1817. Luego estaría a cargo de frenar el avance realista el general Martín Miguel de Güemes. Y más tarde, el protagonismo sería del Ejército de los Andes, comandado por el general Don José de San Martín. En 1811 y 1812 fueron años convulsos, atiborrados de batallas. Las batallas de las Piedras en la Banda Oriental y el combate de las Piedras en Salta, ambos triunfos patriotas. El éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, el nacimiento de nuestro primer símbolo patrio, la escarapela. Aquí en el norte se saboreaba la libertad. Mientras tanto, abajo, con la llegada del general San Martín y Alvear en Buenos Aires, la logia Lautaro y las influencias de la sociedad patriota, donde encontramos una vez más a nuestro tucumano, Bernardo de Monteagudo. Se derrocaba el primer triunvirato y se creaba el segundo triunvirato, que daría lugar posteriormente a la constitución de la Asamblea del año 13. Lo que tenemos en nuestras manos es conocer el relato de lo que ha sido la revolución de la independencia, con lo que es la marcha patriótica, que tiene un principio a donde venía todo muy mal, se venía perdiendo, a donde las guerras venían siendo desfavorables para el pensamiento de una patria, para un pensamiento de una libertad o de una independencia. Pero en algún punto da la vuelta y empieza a hablar de que hay un lugar a donde se triunfó, y a partir de ese triunfo era como que había lugar para un sueño de libertad y independencia. Hay que ver el contexto en que se realiza el himno nacional. Ahí el autor, que se llama Alejandro Vicente López y Plano, un porteño creado en Buenos Aires, pero ya en Chuquisaca, ya va a adquirir todo este conocimiento acá del Alto Perú. Va a tener contacto con los originarios acá y luego va a regresar
y va a estar en las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, va a venir a la primera campaña del Perú con Castelli, va a ser secretario del ejército, va a volver a Buenos Aires, va a ser secretario de Hacienda, el primer triunvirato, va a ser ahí sí asambleísta de la Asamblea del año 13, y el 6 de marzo le piden que componga la Marcha Patriótica, en la cual se va a inspirar él mucho en sus conocimientos. También tuvo contacto con Belgrano, acuérdense que nombra ambas piedras, Tucumán, Salta, y Belgrano también tiene esa idea de restablecer la monarquía en Cásica. Acuérdense que ya lo planteó acá con la bandera de la libertad civil, poniendo en el gorro de manga el maíz capacha, y lo va a plantear, por supuesto, en el 16, cuando en la declaración de la independencia pide que se restablezca una monarquía constitucional a la cabeza de un inca. Pero en el contexto que estamos hablando es de la asamblea del año 13, es la asamblea que está promoviendo el ADN patriótico, es la inclusión de todo un pueblo americano. Incluir a todos los espacios latinoamericanos dentro de la marcha patriótica nos da la idea de que hacia 1813, cuando es escrita esta canción, este símbolo, digamos, de alguna manera en la Asamblea del año 13, está queriendo significar que somos parte de un todo, que hay una revolución y que hay un espíritu independentista y revolucionario que va más allá del Río de la Plata y más allá del Buenos Aires mismo, en donde se está haciendo la asamblea. Al nombrar a Quito, a Potosí, por ejemplo, a Caracas, se nombra espacios en donde, por ejemplo, se declaró ya la independencia hacia 1810 y que hacia 1813 están cayendo nuevamente en manos de las tropas realistas, y entonces de alguna manera la marcha patriótica quiere reforzar esta idea de la latinoamericanidad, digamos, de todos los espacios, de esto que nos une a todos dentro de esta América Latina, y también reforzar la idea de la lucha por esa independencia, ¿no? Cuando en la marcha patriótica se nombra, ¿no?, a estos espacios como Potosí, como Caracas, como Quito, el mismo México, que son espacios muy alejados quizá del Río de la Plata y con los que hoy, ¿no?, los argentinos no sentimos que tenemos tanto en común, hacia 1813 hay como un espíritu en común. La asamblea del año 13, cuando se le pide que realicen una marcha patriótica, que también estaba dentro de los objetivos, de alguna manera toman la historia reciente, toman, por ejemplo, la batalla de Tucumán, que había ocurrido el año anterior, es decir, que aún estaba fresca en la memoria, pero creo que también tiene que ver con la forma de comunicación de la época. ¿Cómo hacía uno para contar de alguna manera lo que iba ocurriendo de manera histórica, de casi contemporánea, cuando era inexistente los medios de comunicación tal como los entendemos hoy? Entonces, la canción patriótica de alguna manera también era repetir, tiene esa reverberación. Por ejemplo, cuando dice libertad tres veces, bueno, era el grito que tenía Monteagudo en su pecho ahogado. La asamblea del año 13, en primer lugar, tiene dos objetivos que son muy claros. Declarar la independencia y darle a esta nueva nación una constitución, y no cumple con ninguno de los dos objetivos. Pero sin embargo, dentro de la asamblea del año 13 había una persona que era el motor de la asamblea, que es Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo, que inclusive los días sábados realizaba una suerte de recuento de lo que se realizaba en este congreso, porque eso era lo que era la asamblea del año 13, es el primer congreso que se conforma luego del gobierno patrio, era una suerte de poder legislativo, y lo importante de Bernardo de Monteagudo en este caso era que él además entendía que se debían publicar las ideas, y por lo tanto tenía un periódico que era los días sábados se publicaba, que se llamaba El Redactor, y a través de este periódico iba contando cómo la asamblea estaba trabajando. La asamblea del año 13, en ese contexto, está hablando de suprimir la nobleza, de la libertad de vientre, de suprimir los castigos y todos los elementos.
Estamos hablando de empezar a hacer los símbolos nacionales. Van a acuñar la moneda, la primera moneda en el Potosí, y van a hacer esta marcha patriótica, que se la aprueba el 11 de mayo de 1813, con la música de Alejandro Vicente López y Plane y la composición de Blas Parera, un español que se tuvo que ir rápidamente después de hacer la composición, porque también iban a tener reclamo del rey por hacer un himno a estos patriotas que se querían independizar. En el norte ya va a ser designado un hombre que va a dar mucho que hablar a este país, como fue don Vicente López y Planes, hijo de, dije yo, de padre español y madre porteña. Estudia primero en Buenos Aires, en el Colegio de San Carlos, y luego se va hacia Chuquisaca, donde va a estudiar en la Universidad de Chuquisaca. Andando en esa tarea, va a ser designado como secretario del el contingente del ejército que está ya en operaciones en el norte. Pero previamente ese ejército va a dar el puntapié inicial en la Guerra de Independencia, un 7 de noviembre de 1810, cuando se produce un enfrentamiento, luego de un enfrentamiento anterior fallido, un enfrentamiento que se conoce como el triunfo de Suipacha, que da origen ya a todo a este proceso importante en la Guerra de Independencia. En ese momento ya Vicente López y Plan está designado secretario y está corriendo con todo. ¿Por qué digo esto? Porque naturalmente todo lo que luego va a reflejar cuando se le encarga la composición de la canción Patria, todo lo que él va a reflejar en esos versos son cuestiones vividas personalmente por él y la tropa de aquel ejército en el momento oportuno y en el lugar que correspondía. Es decir, no hay en el grito patriótico, en este canto patriótico, no hay invención de situaciones, es narración de lo acaecido. General Belgrano y una escarapela, una bandera, símbolo para identificar a nuestro ejército patrio, a nuestro regimiento. Y la verdad que cada una de ellas nos dio el ánimo y la confianza, el valor y la fuerza para enfrentar al enemigo. Ahora nuestros soldados necesitan una marcha. Una marcha que nos acompañe para enfrentar al enemigo. Sí, una marcha para que no teman el rugir del león amenazante y despiadado que nos ha despojado de todo. Una marcha que nos haga sentir en el campo de batalla como fieras hambrientas de gloria. Que nos haga recordar y cantar cada una de nuestras victorias. Que juremos morir por estas tierras, que juremos morir por nuestro territorio sudamericano, que juremos morir con gloria. O juremos con gloria morir. O juremos con gloria morir. Esta marcha debe mantenernos acompañados con lealtad y orgullo. Que sepan que vamos a luchar. Que sepan que tenemos la voluntad de vencer al invasor, al tirano. Que sean eternos los laureles que vamos a conseguir. Que sepa nuestro enemigo que vamos a frenar la tiranía y la opresión. Que escuchen oír el ruido de rotas cadenas. Que se rompan los violentos vínculos que nos ligan a los reyes de España. Oíd, mortales, que esta marcha
nos dé la voluntad, la bravura, la fuerza para terminar con el tirano y que surge el brazo argentino que triunfó. O juremos con gloria morir. ¡Libertad! 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 Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. El cantar la palabra la noble igualdad era todo un desafío en ese momento, porque acá no éramos ni súbditos, sino éramos menos que todo ello. Entonces había una opresión, había una fuerza de la opresión para con todos los habitantes que eran los originarios o a su vez los nacidos acá, los nacidos en América, una diferencia tremenda con los peninsulares. Entonces, en eso es la noble igualdad, o sea que se veía que, o si ya se empezaba a decir cuál era el motivo de la lucha en el año 1813, estaba muy claro. Pero bueno, cuando nosotros hoy cantamos nuestras estrofas, el himno nacional argentino, y dice, ve en trono la noble igualdad, tenemos que sentir que hubo antecesores nuestros, que la igualdad no estaba, que la igualdad no se la sentía, había una desigualdad tremenda. Esa o la noble igualdad para nosotros nos tiene que tocar un poco, nos tiene que remover un poco, porque piensen que en el año 1492, cuando se descubre, entre comillas, esas Américas, hay alguien que ha perdido la libertad y que han sido los originarios, pero después los hijos de ellos y el cruzamiento, los cruces que tuvieron con los españoles que venían, los que nacían en la América, también estaban con un problema de falta de libertad. Esta canción patria va a recorrer con mucho ímpetu la primera etapa de la Revolución y va a ser muy bien recibida por todo el mundo porque se van a ver reflejados en ello. Porque acá, como yo decía al principio, es un breve recorrido por toda la Guerra de Independencia hasta ese momento en donde quedan narrados los lugares por donde pasaron. Porque, por ejemplo, hay una parte en uno de sus estrofas que dice: San José, San Lorenzo, Suipacha. Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó. Aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Esto va a ser posteriormente tomado como algo muy ofensivo a la corona española, por supuesto que no, yo no lo diría como, yo no diría que esto era ofensivo a la corona, esto era la narrativa de la realidad de lo pasado. En realidad la corona española no menguó ningún tipo de esfuerzo para someter estas colonias que las habían tenido por tres siglos en la que Europa cimienta el desarrollo del modernismo europeo. Uno de los países más favorecidos en todo esto, y hasta el día de hoy me atrevería a decir, fue Inglaterra. Inglaterra está en ese momento manejando las relaciones internacionales en todo el mundo, conocido de su época, porque acaban de desplazarlo al Imperio Español. Entonces, esta marcha patriótica, naturalmente, cuando se dedica a cantar las glorias pasadas de este ejército argentino, lo hace casualmente poniendo en su justo término el rol que le cabía en aquel momento a la corona española. Y a la corona española en aquella oportunidad le tocó perder
así como durante 3 siglos había ganado y habían sido los dueños de todo este territorio, negando la pertenencia naturalmente a los primeros que borraron del plano y los sometieron prácticamente a la esclavitud, fueron a todos los pueblos que encontraron acá. Porque eso de que los argentinos descienden de los barcos, es muy probable que algunos argentinos desciendan de los barcos, pero en este interior criollo, acá no se descendía de los barcos, acá se vivían por 3 siglos antes ya, acá. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos y su marcha todo hace temblar. Se conmueven de linca las tumbas y en sus huesos revive el ardor de lo que ve renombrando a sus hijos de la patria del antiguo esplendor. Están contando todos los triunfos y incluso cuando dice Marte mismo parece animar, de esta historia greco que tenemos, greco-latinoamericana, donde la influencia incluso de los dioses griegos de la guerra ya no es tan cristiana, monoteísta, sino estamos ampliando a una cultura de originarios, de griegos, todo lo que nos dé igualdad y libertad, que sea de este continente que es bioceánico, inclusivo, productivo, igualitario, y de esto está hablando el himno, de esto está hablando Vicente López y Plane. Estamos hablando, y aparte es un adelantado, porque él está hablando ya de los argentinos, cuando en realidad todavía era el virreinato del Río de la Plata y después las Provincias Unidas del Río de América del Sur. Él está hablando de los argentinos, de Argentum, de la Argentina potosina, de donde venía la plata. Y entonces hay toda una evolución de esta gente que realmente no solo hizo patria porque estuvo pegado al poder permanentemente, va a ser después de la asamblea, va a seguir hasta firmar, va a estar con el gobierno de Rosas, va a estar con los distintos gobiernos hasta firmar el pacto de San Nicolás. 3 años posterior va a morir y recién en 1947 se la va a denominar himno nacional argentino. Hasta ese momento era la marcha patriótica, la marcha nacional argentina. Así que ese es el aporte que tenemos de acá del norte, que es la historia que nosotros tenemos que contar, la historia que se desarrolló acá en nuestras guerras, que fueron donde más se derramaron sangre en todo el Alto Perú y en el norte argentino, con más de 11 invasiones realistas, más de 200 combates en todo el norte, con 3 éxodos jujeños, y entonces podemos seguir contando que el himno nos impulsó en ese patriotismo a seguir luchando por esta independencia. Las Provincias Unidas del Sur se refiere a lo que después del Acta de la Independencia, años más tarde, ¿no?, en el 16, declara la independencia específicamente de las Provincias Unidas en Sudamérica. Está hablando de un espacio mayor al de la propia Argentina que hoy nosotros conocemos, donde podríamos también, digamos, englobar en esto a lo que hoy es Uruguay, a lo que hoy es Bolivia y con la esperanza de que quizás se pudieran sumar los territorios de Paraguay, que habían sido vencidos, digamos, en la Revolución, pero también, digamos, mirando la posibilidad de que Chile y todo el norte, digamos, que estaba con Bolívar, pudieran unirse a esta escalada, ¿no?, revolucionaria y de libertad de las Provincias Unidas del Sur. Y específicamente, sí, la unión, digamos, con lo que hoy es Bolivia, que después nosotros lo vamos a ver en el Congreso del 16, donde específicamente hay congresales que pertenecen a lo que era en ese momento el Alto Perú. La historia real es mucho más atractiva, apasionante y conmovedora que la versión oficial. Nos dicen que el ejército nació con la patria, pero no nos dicen que fue un ejército popular, como yo le estoy contando de lo que fue el Regimiento Patricio. Pero ese Regimiento Patricio tiene su correlato en la Batalla de Tucumán con los decididos de Tucumán.
y los decidió de Salta y los decidió de Jujuy, que eran, vuelvo a repetir, artesanos, agricultores, comerciantes, gente del pueblo que no venía de ninguna academia militar, sino que eran precisamente los hombres y mujeres de este pueblo que estaban luchando por su propia independencia. Cuando nosotros advertimos esto, empezamos a darle otra noción, otra magnitud a un episodio como, por ejemplo, el éxodo jujeño, que es una movilización popular formidable, donde una comunidad abandona sus cosas porque no tiene la capacidad para poder enfrentarlo al enemigo, no tiene una correlación de fuerzas posible, pero no obstante eso no se rinde y le deja campo arrasado, diciéndole en un mensaje muy claro al realista que no piensa rendirse ni someterse. La batalla de Tucumán, la batalla de Tucumán es una pueblada. Aquí no hay un militar cartesiano, matemático, nunca jamás daría la batalla de Tucumán. La batalla de Tucumán es típicamente una batalla de un pueblo que ha tomado las armas para su propia defensa. Ahí está Bernabé Aráoz cuando le dice a Belgrano: vea, general, nosotros no le pedimos que usted se quede a luchar por nuestra libertad, si nosotros le venimos a decir que usted se quede a luchar porque nosotros ponemos como campo de batalla nuestras casas, como soldados nuestras familias y todo lo que tenemos. Es esa definición marca el protagonismo del pueblo. La libertad nos ha costado vida, nos ha costado sangre, ha costado la independencia, por cierto, ha sido una locura. Y decir que declarar la independencia en el año 1816, donde los imperios ingleses, españoles y franceses eran muy fuertes, es como decir hoy le declaramos la guerra nosotros, los argentinos, a Estados Unidos, a Inglaterra y a Rusia juntos. Pues es una cosa de loco. Bueno, en esta casa y en este momento se habría declarado eso. Entonces, esa marcha daba la fuerza para que se produzca todo esto. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que esto teníamos que revalorizarlo. La Asamblea General Constituyente y Soberana del año 1813 fue un congreso de diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La pretensión era reconocer la soberanía del pueblo y redactar una constitución. Como esto no fue posible, establecieron una serie de reformas que plasmaron su espíritu independentista. Entre otras medidas, se estableció el escudo nacional. Se autorizó el uso de la escarapela y se encargó la composición del himno nacional. En 1814, el rey Fernando VII de España retoma el trono español. La Revolución de Mayo estaba agotada. En ese entonces, la estrategia de los independentistas había consistido en usar la ausencia del rey para desligarse de la monarquía constitucional española frente a las Cortes de Cádiz, la máscara de Fernando VII. Aunque militarmente los realistas rechazaban las insurrecciones, el debilitamiento de Fernando VII sirvió para resistir y avanzar en las guerras de independencia. El rey quería reconquistar sus dominios en América y los realistas venían de triunfar en Huaqui, Vilcapullo y Ayohuma. Eran fuertes en el Alto Perú y su objetivo era la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, un grupo de diputados de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidos en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, declararon finalmente la ruptura de los vínculos de dependencia política con la monarquía española. Días más tarde, y en sesión secreta, se agregaría y de toda otra dominación extranjera. Los libres del mundo responden, ¿no?, al gran pueblo argentino Salud. Los libres del mundo son todas aquellas naciones que están mirando hacia la liberación de América Latina, ¿no?, y la importancia que significa para los latinoamericanos declararse como naciones independientes y libres. Y el hecho de declararse naciones independientes también lleva a que los demás tengan que aceptar esa libertad. Entonces, los que son libres y nos tenían bajo su yugo tienen que aceptar esa libertad. Entonces, de alguna manera, es un mensaje abierto de que hoy nacen estas naciones
y todos los libres del mundo tienen que saludarnos e incluirnos como una nación libre e independiente. Nos vieron como una nueva y gloriosa nación, pero no una nueva y gloriosa nación hecha por fulanos, sino hecha por los pueblos, por nuestros pueblos. La misma lucha que se daba en Tucumán se daba en diferentes lugares. Se daba en Caracas, se daba en diferentes lugares. En Perú, en Colombia, en Ayacucho, la última pelea, en Tumuzla, el último combate. A partir de ahí, no más realista. ¿Qué es lo que quedaba? La independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Eso es lo que había que trabajar, eso es lo que había que mantener unido. Eso es lo que no hicimos. No digo volver a cantar la marcha patriótica, sí digo volver a estudiarla y saber qué es nuestra marcha patriótica. Parte que a mí me emociona mucho de esta marcha, a donde dice aquí el brazo argentino triunfó, son letreros eternos que dicen aquí el triunfo. Transito por la provincia de Tucumán y en ningún cartel dice aquí el letrero. Transito por Salta, la batalla de Salta, y tampoco. Transito por San Lorenzo en el combate de San Lorenzo y tampoco. Fui por Quito y tampoco. Entonces, como que la revolución hubiera sido una revolución de papeles, de escritorio y no de guerra.
los tucumanos no ponemos que aquí fue la batalla de Tucumán y la batalla a donde nunca más un realista pisó nuestro territorio. Pero tampoco está en Salta, tampoco está en Jujuy, tampoco está en Chuquisaca, tampoco está. Entonces la pregunta es, ¿por qué no están esos símbolos que supimos conseguir? Lamentablemente, ni en el Museo Casa Histórica de la Independencia, ni en las currículas, ¿no?, de la educación formal, tanto primaria como secundaria, están incluidas las independencias iberoamericanas. Se hace una leve referencia a que es un proceso, ¿no?, donde se da desde México hasta el Río de la Plata, pero en realidad no hay un estudio profundo o un estudio como más pormenorizado de qué pasaba en cada uno de esos territorios. Nosotros sí tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras una materia que se llama América II, donde se estudian específicamente cada una de las independencias, que no son la de Argentina, por supuesto, porque eso se estudia en Historia Argentina, y entonces tenemos la posibilidad, los historiadores o los que nos estamos formando como historiadores, de poder analizar específicamente cada uno de estos territorios. Lo que yo creo es que quizá nos falta esa mirada, ¿no?, más latinoamericana, y desde la Casa Histórica me parece que muchas veces los guiones al venir quizá con otro tipo de mirada, ¿no?, un poco más desde Buenos Aires, si se quiere, se descuida un poco, ¿no?, esta idea de lo latinoamericano. Entonces me parece que habría que afianzar un poco más esa idea. Declarada la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, las discusiones se centraron en el dictamen de una constitución y la forma de gobierno que había que adoptar. La guerra con la monarquía española permanecía y la amenaza seguía latente, pero otras amenazas empezaban a manifestarse desde adentro: el unitarismo versus el federalismo. Para octubre, el Congreso de Tucumán se trasladaba a Buenos Aires en medio de temores y sospechas. Se sancionó la Constitución de las Provincias Unidas y al año siguiente el Congreso fue disuelto. El acta original de nuestra independencia, firmado por los congresales de aquel día en Tucumán, se perdió. En los años posteriores, el ocaso de quienes habían hecho posible el acto de independencia. Hacia 1824 ya había fallecido el general Manuel Belgrano. Luego asesinan a Martín Miguel de Güemes, a don Bernabé Araoz y Bernardo de Monteagudo. Finalizada la campaña de liberación del Perú, el general don José de San Martín regresó a Buenos Aires y, acusado de haberse convertido en un conspirador por las luchas internas entre unitarios y federales, decidió marcharse del país. Ese año contraeríamos nuestra primera deuda con la Baring Brothers. Se pretendía modernizar a la incipiente república con la mirada puesta en la Inglaterra de la revolución industrial. Se trataba desde un principio de un condicionante para el desarrollo nacional y la auténtica soberanía de un pueblo naciente. Con esa suerte corrió la marcha patriótica. En su nacimiento, la corona británica ya había expresado lo loco y peligroso de toda declaración de independencia prematura. Desaparecería entonces la estrofa que anunciaba: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Para 1824 se quitaba la estrofa 5, 6, 7 y 8, que resultaban las más guerreras, porque así lo consideraba más correcto y le quitaba todo lo que lo afea. En 1894, la Cámara de Diputados resolvería que solo una convención nacional podría modificar el himno, si un plebiscito acordaba la conveniencia de su reforma. Sin embargo, en 1900, un decreto del presidente Julio Argentino Roca disponía: sin producir alteraciones en el texto del himno nacional, se cantaría solo la primera y la última cuarteta, más el coro en las fiestas oficiales, como así en los colegios y las escuelas. Esta disposición terminó por impactar en la forma de transmitir y comunicar el sentido de la marcha patriótica. Entrando a los 1900, lejos quedaban aquellos ideólogos de la revolución independentista.
la integralidad de sus pensamientos, estrategias y acciones, y el sentido de todo ello, casi como un sueño, poco a poco se fumaba de la memoria de nuestro pueblo. Siempre somos poco para lo mucho que hay que hacer. Y la historia y la memoria de un pueblo se construye día a día, todos los días. Porque es esto, es la memoria que transmitimos de una generación a otra, marcando los valores de identidad que nos inspiran. Y ahí hemos descubierto que Belgrano fue el primero que declaró ciudadano a los indios en todo el proceso emancipador, cuando dictó el reglamento para los naturales de las misiones en la campaña del Paraguay, que se reivindicó en el Congreso de Tucumán el linaje de una monarquía incaica, pretendiendo y queriendo reivindicar a los pueblos originarios, pero más que reivindicar al Inca, lo que se quería era fundar como definición de esa patria que se iba a independizar y que nacía, de una patria mestiza, donde no había españoles o europeos, sino que había americanos originarios y de los venidos de Europa, pero todos juntos fusionándose en un mestizaje que es hoy el mestizaje americano, y por eso reivindicamos el Día de la Raza y reivindicamos lo que es la América nuestra, que es una América mestiza. Cuando a nosotros nos sacan las marchas por un decreto que dice de que no tocaba mucho ni que recortaba lo esencial, nos quitaron la identidad regional, nos quitaron lo que era el reconocimiento de las luchas que había de los distintos pueblos, desde lo que era de México hasta lo que hoy podemos decir la República Argentina. Nos querían decir o nos querían imponer como que el himno nacional solamente era para la República Argentina por esta expresión de argentino, cuando argentino significaba el pueblo de La Plata, el pueblo de lo que era la Villa de La Plata, lo que hablamos recientemente, que es un concepto totalmente diferente. Quitar nuestra identidad para las personas que lo entienden muy fácil es como quitarme mi apellido, o que yo quite el apellido de alguno de ustedes. Quitar el apellido significa no reconocer el abuelo, no reconocer el padre. Entonces es mucho más fácil la dominación, es mucho más fácil decir no, vos sos hijo de o sos de otra. Entonces esto es lo que nosotros vemos importante y queremos pelear para que esta marcha patriótica, no pedimos que se la cante en los actos oficiales, pero sí creemos que se lo debe estudiar en absolutamente todos los establecimientos escolares. Y ahí es donde vuelve a salir la fuerza y la identidad, lo que es la identidad nacional y regional. Dios quiera, o quiera Dios, que alguna vez alguien pueda ver de que Sudamérica está unido, aunque sea en ciertos puntos, lo que son políticos, no hablo de lo económico, pero sí de los políticos, que eso va a traer la grandeza económica. Conocer que nosotros hemos sido parte fundante de esta nación, no solamente porque acá se declaró la independencia, sino por todos los procesos que vivió Tucumán, creo que es fundamental para la construcción, ¿no?, de este sentido de patria, de pertenencia a lo más pequeño que es nuestro Tucumán, como parte de algo mayor, que es en este caso la Argentina, pero estamos viendo a través de la marcha patriótica que era la latinoamericanidad, ¿no?, esta hispanidad que nos congrega a todos, y estas raíces, ¿no?, que no son solamente hispanas, sino también son nuestras raíces de pueblos originarios y nuestras raíces que nos fueron formando con todo ese crisol de cosas que somos nosotros, los tucumanos, los argentinos y los latinoamericanos, ¿no? El trabajo que hace la Fundación, que lo conozco desde siempre, desde pelear para que la bandera de Tucumán sea la que hoy es, y desde trabajar como se está trabajando en recuperar la marcha patriótica, porque la marcha patriótica es el sentido de las Provincias Unidas de América del Sur, es el sentido de que somos mucho más grandes que esto en que nos han encajonado después con un puerto para que salgamos todos por ahí. Entonces, ese sentido lo tenemos que recuperar entre todos, no tenemos que esperar que venga alguien a decirnos cómo tenemos que pensar, no tenemos que esperar a que venga alguien a decirnos qué tenemos que decir, cómo tenemos que cantar o qué tenemos que hacer, tenemos que recuperar lo que hemos sido siempre.
Esto es lo que nos debe unir, esto es lo que nos debe marcar nuestro norte. Y creo que desde ahí es que la universidad, cuando nos acercaron el proyecto, vio que esto era viable, que esto tenía que salir adelante, porque creo que hoy en un país disgregado, ya no es una América del Sur disgregada, en un país disgregado, con diferencias creadas por los grandes medios de comunicación y muchas veces por errores propios de las dirigencias políticas, este es un tema que debe unirnos a los tucumanos y desde Tucumán para todo el país. Y uno le gusta soñar, y por qué no decirlo, que esto debemos trasladarlo también a esa gran América del Sur, que esos hombres y mujeres de esos años soñaron y que nunca pensaron que nos iban a dividir en parcelas como estamos divididos hoy actualmente. Si nosotros ponemos el punto que somos bicentenarios, que estamos festejando los bicentenarios, hay que empezar a tomar lo que pasó en los años 1800, más no los 1900. La marcha patriótica ha sido reformada en los años 1900. No nos interesa. Vamos a cantar nuestro himno nacional argentino hoy con las estrofas cortas, pero sí debemos entender que ha sido cortada por un decreto de un presidente y la marcha patriótica ha sido votada por una asamblea que dictaba o daba soberanía. Ahí radica puntualmente la diferencia. Nosotros vamos a tomar lo que pasaba en los años 1800, en esa década que fue ganadora y que nos dio la patria de la forma que nos dio, que hoy nosotros podemos estar alegremente conviviendo. Pero hay que poner un punto en lo que son los 1800, un punto en lo que son los 1900, trazar una raya y explicarnos dónde nosotros caímos. Es duro saber que nosotros hemos quitado nuestra identidad a todos nuestros pueblos. No hay diferencia con el pueblo, hablo de los pueblos, no hay diferencia con los pueblos chilenos y los pueblos argentinos, con el pueblo boliviano. No hay diferencia con el pueblo venezolano y el pueblo colombiano. No hay diferencia. Hay diferencia en las interpretaciones que tiene cada gobernante, cómo mira a cada uno de las políticas internacionales. Pero los pueblos, todos pensamos igual y queremos la misma. Paz, porque hubo una revolución para buscar paz, libertad e independencia. Vivir felices, como decía, o buscar la felicidad, como decía nada más y nada menos que Bernardo de Montagut. Como el sol, canta como el mar, canta como el viento.